Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta es una sesión del curso Introducción a la Geometría Avanzada y vamos a seguir hablando de superficies diferenciables. En concreto vamos a seguir caracterizándolas. Vamos a dar un par de ejemplos más de parametrizaciones y vamos a ver una caracterización un poco más interesante. Entonces, la idea va a ser que no solamente vamos a poderlas describir de forma local como algún tipo de parametrización, sino que vimos que al menos para la esfera es posible dar una función cuya gráfica puede ir tapando por pedazos a la esfera, ¿no? Entonces, a partir de ese mismo ejemplo de la esfera, vamos a empezar a trabajar un poco con otras ideas parecidas y pues bueno, a ver qué tanto le podemos avanzar. Vámonos al pizarrón. Pues les decía, vimos el concepto de parametrización, ¿no? De una superficie. Teníamos una superficie en R3 y lo que hacíamos era determinar un abierto en la superficie y una función que fuera de un abierto en R2 y que localmente se fuera ese abierto. Que la de phi en todos los puntos fuera de rango maximal, que exista phi inversa local, ¿no? Localmente, y que si tenemos una phi 2 que va de alguna B2 en R2 a una U2 y U tenemos un punto en P en la intersección de estas dos, significa que este punto lo podemos describir como las dos de las dos parametrizaciones, de las dos coordenadas locales, y que entonces, como existe esta inversa local, pues entonces la inversa, la phi 1, compuesta con la inversa de la phi 2, es una función de R2 en R2. Y a esta le vamos a pedir que sea un difeomorfismo. Y para eso, al menos en lo que a nosotros nos interesa, nos basta ver que el determinante de la de phi 2 inversa compuesta con phi 1 en cualquier p no se anula, ¿no? Que esta cosa es invertible y que si es invertible seguramente es diferenciable. Ok, entonces más o menos, y vimos que la gráfica de una función que va de R2 en R es superficie diferenciable. Eso mismo lo usamos para ver que la esfera la podíamos parametrizar con casquetitos, ¿no? Entonces hacíamos un casquete acá, otro casquete acá, otro casquete acá, otro casquete acá y los que van enfrente y atrás, ¿no?
que eso sí no los voy a poder dibujar, pero esa era la idea, ¿no? Entonces podíamos describir estos casquetes de alguna forma parecida a la gráfica de una de alguna función, que en concreto era la función fxy igual a 1 menos x cuadrada menos y cuadrada, y de esa forma empezamos a parametrizar, ¿no? Ahora vamos a ver la siguiente idea. Supónganse que en el plano YZ tenemos un pedazo de circunferencia que no toca el eje Z, y luego hacemos rotarla respecto del eje Z, ¿no? Esto en R3 nos va a generar una esfera. No la esfera completa, porque de entrada le faltan estos dos puntos, y como estamos tomando abiertos para hacer la parametrización, entonces nos va a faltar un medio círculo completo, ¿no? Y de hecho nos va a faltar el círculo completo, entonces necesitamos al menos dos parametrizaciones de esta forma. Lo que vamos a hacer es ver, como a guisa de ejemplo, esta situación más de forma más general, ¿no? Entonces la idea va a ser, yo tengo R3 y en este plano voy a pintar una curva. Esta curva, llamémosle alfa, que depende de U, tiene dos componentes que van a ser F de U y G de U. De momento pidámosle a alfa que sea regular. Y ahorita vemos si necesitamos más condiciones. Entonces vamos a rotar esta alrededor del eje Z, y entonces cada punto va a venir dado como tomando la B en 0, 2 pi abierto. Y esto es lo que les digo, ¿no? No se cierra, sino que le falta ahí una copia de este. Esto va a venir dado como, en esta dirección, pues vamos a tener la F de U. F de U. Vamos a tener coseno de U. Coseno de B, perdón. La misma F de U, pero por el seno de B, ¿no? Eso va a describir como esta parte de aquí. Y la altura nos la va a dar la G de U. Entonces, esta es una parametrización que se llama de una superficie de revolución. Esta superficie de revolución vamos a construir la inversa, ¿no? Entonces phi inversa de cualquier xyz en la superficie, ¿a dónde me va a ir a dar? Entonces fíjense primero que si alfa regular, entonces alfa prima no se anula, y eso quiere decir que al menos una de las dos derivadas no se anula. Entonces supongamos que g prima no se anula, y entonces por el teorema de la función inversa existe g inversa, al menos de forma local. Entonces, la U la podemos escribir como G inversa de Z, ¿no? Entonces, G inversa de Z. Ahí está.
Entonces aquí ya tenemos otra condición, ¿no? Que G' no sea nulo. Luego, X es igual a f de u coseno de b. Y y es igual a f de u seno de b. Entonces, si hacemos x por sobre f de u y y sobre f de u, tenemos el coseno y el seno, ¿no? Entonces, al principio tendríamos que pedir que f de u no sea nulo. La f es la coordenada en x, en y, perdón, que sí se hace cero por acá, ¿no? Pero vamos a pedírselo así. Entonces podríamos tener una cosa de este estilo, ¿no? Más bien una curva así. Ahí está. Y sin este punto, desde luego, ¿no? Entonces, fíjense que para el círculo podríamos hacer algo parecido. Pero bueno. Simplemente jalando esto hacia trasladándolo, ¿no? Pero bueno. Entonces, si f de u es distinto de cero, entonces el arco cuyo coseno es x sobre f u es igual a b, y el arco cuyo seno es y sobre f de u también debe ser igual a b, ¿no? Podríamos escribir b en términos de esto, pero bueno, nos bastaría con alguna de estas, ¿no? Digamos, arco seno de x sobre f de u, siempre que esto esté definido, y si no, usamos el arco cuyo seno es y sobre f de u, ¿no? No es la que nos sirva. Entonces, podemos construir la inversa, ¿no? Ese es, con estas dos condiciones podemos construir la inversa. Y ahora, si calculamos la diferencial de phi en algún punto, esto es f' u coseno b, f' u seno b, g' de u. Y acá vamos a tener f menos f de u seno de b, f de u coseno de b, cero. Queremos ver que esta tiene rango maximal en cualquier u y b. Entonces nos vamos a fijar en este menor, en el parcial de x, y respecto de u y b, ¿no? Entonces esto es el determinante de f' u coseno b, f' u seno b, menos f de u seno b,
y f de u coseno de b. Entonces, ¿quién es este determinante? Esto es f prima u coseno cuadrado de b por f de u y f u f prima u en seno cuadrado de b, que no es otra cosa que f de u f prima de u, ¿no? Que es cero porque pedimos que f de u no se anulara, y que la alfa fuera regular, ¿no? Entonces ahí está. Ese no sirve. También podríamos usar el parcial de yz respecto de v. Y este es el determinante, es g prima de u f de u coseno de b, ¿no? Menos. Y la g prima de u pedimos que no se anulara, la f de u no se anulara, y la b pues depende de dónde está. El coseno se anula en pi medios, no, en 0 y en 2 pi, ¿no? 0 y pi. Entonces únicamente tendríamos problema en b igual a pi, ¿no? Ahora, si tomáramos la b en 0, no, sí necesitamos 0 o 2 pi, ¿no? No, el seno es el que se anula ahí, ¿no? El cero. Entonces, ¿dónde se anula el coseno? En el pi medios. Y los parientes, ¿no? De pi medios. Entonces, podríamos tomar esto entre... menos pi medios. Y pi medios. Abierto, pero eso solo mide pi, ¿no? Entre, no, sí tenemos por ahí un problema. Entonces, no, el que nos sirve es este de aquí, porque este sí se puede anular por el coseno. Como este es el ángulo de rotación, sí forzosamente pasa por pi medios. El seno se anula en pi, pero necesitamos que pase por pi. Entonces, bueno, este es el que nos sirve. Ok. Entonces, una superficie de revolución es una superficie. Y entonces, si describimos S2 como coseno de B coseno de U seno de B coseno de U y seno de U, tomando U en 0 pi y B en 0 2 pi, perdón, la phi de V. Entonces, efectivamente, esta es un ejemplo concreto de una superficie de revolución que se llama la esfera de radio 1, ¿no? Entonces, la esfera es una superficie de revolución. Otro ejemplo puede ser una dona, ¿no? Supongamos que tomamos el punto
A,0,0. Perdón, 0,A,0. Y con ese como centro vamos a dibujar una circunferencia de radio R. Esta curva la podemos describir como R coseno de U más A seno de U, ¿no? Y esta la vamos a rotar alrededor del eje Z y lo que vamos a obtener es una dona, ¿no? ¿Sí? Este es, digamos, un corte de esa dona. Pero bueno, entonces, en este caso, phi de V es R coseno de U más A seno de B. Perdón, coseno de B. Coseno de B. R coseno de U más A seno de B. Seno de U. Quiero que... Bueno, o luego podríamos hacer el experimento. ¿Qué pasa? ¿Cuál debe ser la relación entre R y A? ¿No? En principio aquí estamos considerando que R es más chiquito que A. Pero si hacemos crecer la R, es decir, si este círculo empieza a hacerse un poquito más choncho, digamos así, ahí R sigue siendo más chiquito que A, ¿no? Pero lo que se va haciendo es que el agujero del centro de la dona se va haciendo cada vez más diminuto, ¿no? Vamos a tener de pronto una especie como de dona rellena en el límite donde estos dos círculos, donde este círculo toca tangencialmente al eje Z, ¿no? Entonces, bueno, es buen ejercicio a veces pensar en qué pasa cuando variamos los parámetros, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a...? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Ah, la proyección estereográfica. Vamos a tomar la esfera y la vamos a proyectar en el plano Z igual a 0. Digamos que este es el 0. Fíjense en este círculo de radio 1. Que está en ese plano, ¿no? Lo que vamos a hacer, lo que hace la proyección estereográfica es que desde el polo norte tira una cuerda, pasa por un punto de la esfera y lo relaciona con un punto en el plano Z igual a 0, ¿no? Suponiendo que esto forma un ángulo recto. A los puntos en el hemisferio norte los va a mandar en esta región externa al círculo de radio 1. El círculo va a quedarse fijo, ¿no? Los puntos en el círculo se quedan fijos porque están ya en el plano. Y los puntos en el hemisferio sur van a ir a dar su imagen bajo esta proyección dentro del círculo. Entonces fíjense que si llamamos a esa función pi n, y pueden ustedes hacer las cuentas y ver que
X, Y, Z va a ir a dar a X 1 menos Z, Y 1 menos Z. Y la de regreso, podemos hacer la inversa de alguna V y esta va a ir a dar a 2U sobre U cuadrada más B cuadrada más 1, 2B sobre U cuadrada más B cuadrada más 1 y U cuadrada más B cuadrada menos 1 sobre U cuadrada. A ver, perdón, aquí ya no se está viendo lo que estoy pintando. Creo que puedo poner la cámara de este otro lado. Ahí está. Entonces ahí está más b cuadrada más 1, ¿no? Entonces estas, chequen que estas son inversas. Y se puede definir una desde el polo sur. Digámosle sí. Y otra vez, lo que está en el hemisferio sur va a quedar fuera. Lo que está en el hemisferio norte va a quedar acá. Y lo que está en el círculo se va a quedar fijo. Entonces, pensemos lo que está pasando en el plano respecto a la circunferencia, ¿no? O sea, lo que tenemos es que se cubre la esfera con dos proyecciones estereográficas, utilizando sus inversas como coordenadas locales. Y lo que estamos haciendo cuando componemos en la intersección, que es toda la esfera menos los polos, es que todo lo que está en el círculo se queda en el círculo, lo que está dentro se va a ir para afuera. Y lo que estaba afuera se va a ir hacia adentro del círculo. Entonces es una inversión en el círculo. Y entonces, pues básicamente lo que estamos argumentando es que la inversión en el círculo es un difeomorfismo en el, del plano en el plano, ¿no? Ok. Entonces, una última forma es pensar en funciones, digamos una función de R3 en R. Y vamos a definir un punto P, es punto regular de F, si de F en P es distinto del 0, ¿no? Y vamos a decir que A es valor regular de F si para toda P en F inversa de A, A, es en R y P en R3, es punto regular. Entonces, lo que vamos a probar la siguiente sesión es que la imagen inversa de un valor regular es de hecho una superficie diferenciable, de cuando esta función es diferenciable, ¿no? Entonces, si A es valor regular de F, entonces F inversa de A es superficie, ¿no? Pero eso lo probamos en la siguiente sesión.